amigos del Heraldo de Aguascalientes, me encuentro en el Parque Rodolfo Landeros Gallegos, donde vamos a seguir de lleno con ese recorrido de gente extraordinaria. Vamos a platicar con Federico, quien es el encargado de alimentar a los felinos en este hermoso parque. ¡Vamos! Y bueno, tal como lo habíamos anunciado, me encuentro bien acompañado de Federico. Él es el encargado de darle de comer, de estar al pendiente incluso y de detectar cualquier situación que anormal de estos felinos. Oye, ¿cómo empieza su día laboral? ¿Cómo llega? ¿Cómo se prepara? ¿Y qué implica el tener, pues ahora sí que esta responsabilidad de cuidar estos ejemplares? Pues primero lo que se hace es llegar y checar las áreas, llegar checando cada jaula para ver cómo está cada felino. Y empezar a hacer la limpieza y empezar a lavar las tinas, preparar su alimento, darle su alimento y estar listos para que estén a la vista del usuario. Me decía el señor Federico que ya tiene creo que 3 años en esta área de estar cuidando a los felinos. ¿Se ha llegado a encariñar de alguno de ellos? ¿Es especial tener esta responsabilidad? Pues con todos, pero más así son con los tigres de Bengala, son con los que más les hablo, pero no, con todos los animalitos son con los que me he encariñado ya y trato de tenerlos pues con una buena limpieza. Ahora sí que los cuida como si fueran suyos. Sí. Ahora, dígame, ¿tiene miedo? ¿Algún día ha dejado de sentir miedo, ese cosquilleo normal de estar pues ahora sí que con esos animales? No, pues llegando primero hay que asegurarse de tenerlos en sus dormitorios para poder hacer su limpieza de cada jaula. Y pues no, de eso de tener miedo, pues sí hay que tenerles un poquito de respeto porque no se les quita de ser felinos. ¿Cuánto come, por ejemplo, uno de estos jaguares que estamos viendo aquí enfrente de nosotros? Depende, se les va viendo lo que van comiendo y sobre su peso. Hay unos que sí comen de 10 kilos a 9 kilos, depende cómo los vea uno, y otros que ya comen como unos 3, 4, 5 kilos. ¿Cómo se les mantiene su alimentación? Su alimentación es de carne y pollo. ¿Todos los ejemplares carne y pollo? Sí, solamente los gatos monteses se les da puro pollo. Ahora, cuando ingresa usted a depositar los 10, los 13 kilogramos de carne, ¿qué se siente estar en esa jaula a sabiendas de que son animales que en cualquier momento pueden reaccionar? Pues sí se siente algo de, no de miedo, sino de tener un poquito más de precaución. Pero como yo ya me estoy imponiendo mucho aquí con estos animalitos, no, yo ya entro, llego, les pongo su alimento y pues nomás sí, estar viendo que estén ellos en sus dormitorios. Tampoco no hay que dejar de estar uno cuidándose uno de que no vaya a pasar un accidente. ¿Me explica un poquito el procedimiento para que usted no corra riesgo y sobre todo pueda hacer sus trabajos sin mayores complicaciones? Sí, cuando se va a hacer la limpieza se mete cada animal en su dormitorio. Hay que tener asegurado las puertitas y ya puede ingresar uno a la jaula grande donde los ve el usuario y estar asegurado. Es así es como se le da. Igual cuando se va a dar el alimento, también se vuelve a encerrar en su dormitorio para poder ingresar uno a la jaula grande. Y ya teniendo uno la limpieza o ya teniendo la alimentación, pues ya se cierra bien y se abre el dormitorio, sale el animal. Acabando de dar alimentación o de haber dado la limpieza, hay que checar todos los candados, que esté bien asegurado todo para que haya una buena seguridad para el usuario cuando vienen a visitarnos. Ahora, pues la invitación al público, ¿no? Para que venga, para que pueda tomar fotografías también, porque es seguro, están muy bonitos, muy cuidados, también era una de las preocupaciones de la gente, ¿no? Las condiciones, pero vemos que están impecables. Pues sí, siempre hemos invitado a todo aquí de Aguascalientes, a toda la gente que venga y nos visiten, a que vean las instalaciones de aquí del Parque Rodolfo Landeros, que no nomás viene siendo aquí el área del refugio, como también viene siendo el aviario y todo lo que tenemos aquí de atractivos. Los invitamos de que vengan y conozcan aquí al Parque Rodolfo Landeros. ¿De qué horario? ¿A qué horario podríamos venir a disfrutar de estos ejemplares? De martes a domingo. De 9 de la mañana a 6:30 de la tarde.
Perfectos. Amigos del Heraldo, bueno, pues ya lo saben, una gran alternativa para disfrutar en familia un fin de semana o quizá también entre semana, que está un poquito más tranquilo y que podríamos disfrutar pues incluso hasta de mayor tiempo con estos bonitos ejemplares. Esperemos que les haya gustado esta información y bueno, pues no tenemos más que agradecerle al señor Federico y felicitarlo precisamente por este trabajo extraordinario. Muchas gracias. Gracias a ustedes.